Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jacqueline Mendoza, vengo de Telar Maya Manual y les voy a enseñar en esta oportunidad a hacer una bufanda plana en el telar Maya Manual. A continuación, los materiales. Bueno, a continuación, aquí vamos a hacer el nudo corredizo y vamos directamente al inicio del telar. Estos telares traen una ranura muy grande que nos sirve para que la aguja de crochet pueda sacar el punto muy fácil. Entonces, iniciamos de la siguiente manera. Bajamos por la parte del número 1 derecho, subimos al 2 y hacemos una especie de X o ochos. Esta puntada la llamamos ochos, pero hay muchas puntadas en el telar Maya Manual. Aquí vamos a hacer solamente hasta este punto, giramos el telar y nuevamente iniciamos la carrera hacia el final. En esta ranura dejamos descansar la hebra y tomamos la aguja de crochet y sacamos el punto de abajo por encima, de esta manera. Las agujas de crochet pueden simplemente utilizar la triple cero o la que ustedes tengan para trabajar siempre. Bajamos los puntos y otra vez nuevamente. Todo el tiempo vamos a hacer esta operación, ochos o X, hasta que acabemos los 100 gramos de lana. Los 100 gramos de lana nos va a dar un largo de la bufanda de 1,20. Y vamos a utilizar siempre más o menos de 12 a 15 pines. Pines son estos, son los pines del telar. Giramos nuevamente y sacamos el punto de abajo. Regresamos y continuamos así hasta que por favor se acaben los 100 gramos de lana para que sea el proyecto terminado. Ahora, si usted quiere tomar una bufanda mucho más grande y muy ancha, pues entonces simplemente toma más pines y toma más lana. Las lanas, los colores, ya dependen de lo que ustedes deseen, el proyecto que deseen hacer o realizar. Fíjense que el punto de abajo está saliendo por encima del que está acá de primero. Estos son ochos. Bueno, esto sería para una bufanda plana, pero en los telares planos podemos también trabajar en circular. Aquí ya tenemos esta parte, está saliendo por la ranura y aquí ya tenemos la bufanda plana, completamente plana. Lo único que hay que hacer es cuando ya estamos terminando los 100 gramos de lana o lo que usted haya querido hacerla de larga y de ancha, vamos a pasar todos los puntos, porque aquí ya terminamos, pasamos todos los puntos al frente. ¿Y esto qué se llama? Desenmallar. Estamos desenmallando el proyecto. Entonces, los pasamos todos al frente. Y cuando pasamos al frente, giramos el telar y tenemos dos puntos. Estos dos puntos pasamos el de abajo por encima
y dejamos un pedacito de lana a este lado. Y venimos y hacemos lo siguiente. Tomamos una cadeneta, dos cadenetas, hasta que lo desenmayemos totalmente del telar. Así lo estamos es bajando del telar o desenmayando. Recuerden que ustedes ya tienen que haber acabado los 100 gramos. Y aquí tenemos una bufanda. Este es el terminado que le damos porque estamos bajando del telar. Entonces, aquí, como ya teníamos un pedacito, simplemente cogemos y rematamos. Pero esta parte queda bastante irregular. Entonces, esta puntica de acá y cogemos los puntos de acá de este lado y los vamos a cerrar. Y ya tenemos terminado el proyecto. Esto es telar malla manual. Entonces, lo único que van a hacer es rematar con esta y perfecto. Aquí tienen el punto de 8 para una bufanda plana. Pero vuelvo y les repito, nosotros podemos trabajar en este telar también en circular. Entonces, nos van a salir proyectos, por ejemplo, cerrados como este, que también sería para una bufanda o para un cuello. Entonces, todo lo que se hace en el telar circular lo podemos hacer en este telar, que es el telar rectangular. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. De esta manera nos quedó la bufanda. La pueden utilizar como bufanda y también como cuello. Recuerden que para cualquiera de este programa y otros nos pueden contactar en YouTube, Hogar TV Channel. Mis datos están apareciendo este momento en pantalla. Muchas gracias.